De la razón, José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, don Eurico, muy buenas noches para usted y para todos los telespectadores. Buenas noches, José Antonio. Oye, ¿qué nos ha dejado en tu opinión la manifestación de ayer? A mí siempre que veo estas demostraciones de fuerza o de pseudofuerza de unos tipos que, como no pueden ganar en las urnas, pues intentan tomar las calles, me viene la frase, la famosa frase de las masas tomaron las calles mientras la mayoría nos quedamos tranquilamente en casa, porque no pude evitar el recordar la última encuesta que se ha hecho acerca de intención de voto en la Comunidad de Madrid, que fue la de OK Diario, la que encargó Inda, que le daba ya a Isabel Díaz Ayuso 68 escaños, sobre una mayoría absoluta que está situada en 69. Cuanto más salgan a la calle, pues más votos le van a dar a Isabel Díaz Ayuso, porque creo que es bastante evidente, salvo para ellos, que su objetivo no es defender la sanidad pública, sino derribar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, José Antonio. Sí, hombre, porque lo hemos estado viendo desde el comienzo de la andadura al frente de la Comunidad de Madrid de la presidenta Díaz Ayuso, ¿no? Es que si fuera la primera vez, si fuera algo excepcional, diríamos, bueno, claro, además es lógico, todo el mundo puede cometer algún error en algún momento determinado y si hay que cometerlo se subsanan. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, en su comparecencia en el Club Siglo XXI y después de hablar con los periodistas, ha dejado y ha dicho con claridad que siempre está abierta al diálogo porque siempre lo ha estado. Otra cosa es que hay gente que no quiere dialogar porque lo que quiere simplemente es embarrar, ¿no? Y eso se ha visto en la Comunidad de Madrid porque, si usted recuerda bien, y lo recuerda como lo recuerda prácticamente todo el mundo, la oposición de la izquierda ha sido brutal desde el primer momento. Lo fue con el IFEMA, que era un hospital llamado al fracaso porque todo se había improvisado, porque todo iba a salir mal. Y al final resulta que fue ejemplo para el mundo y nos hicieron reportajes en todas partes del mundo. Lo fue el Cendal prácticamente por lo mismo y recordamos esos boicots que se hicieron desde el interior. Yo recuerdo un amigo que fue al Cendal porque estaba ahí infectado de COVID y bueno, pues estaba con una enfermedad un poco avanzada y el hombre estaba preocupado. Y me comentó que cuando llegó allí, lo primero que le dijo una persona que le atendió fue: pero usted cómo viene aquí, si esto es una porquería de hospital. Y luego él hizo sus indagaciones, se encontró fenomenal, le trataron muy bien, se encontró súper a gusto. Yo le pregunté, porque digo, no vaya a ser que todo esto sea propaganda, uno ya al final tiene la tentación incluso de dudar, ¿no? Y me dijo, no, para nada, he estado muy bien todo el tiempo, me he sentido muy atendido, de verdad. Es que no tiene nada que ver, dice. Y luego, claro, he hecho mis indagaciones porque esta señora, cuando yo llegué, me comentaba él, cuando yo llegué me dejó preocupado, porque claro, al final te estás jugando la vida en unos momentos complicados en los que uno piensa que el COVID puede acabar contigo y no sé si has tomado la determinación adecuada de ir a este hospital o al otro. Y claro, se enteró de que efectivamente era una de las personas militantes que estaban ahí, como otros militantes que estuvieron haciendo de las suyas. Usted lo recordará bien porque pues se hicieron diferentes boicots dentro del hospital, en lo que se refiere a las infraestructuras, etcétera. Todo esto no es con ánimo de arreglar las cosas, no es con ánimo de dialogar, no es con ánimo de que la sanidad funcione, sino con el ánimo de erosionar y de destruir a la presidenta de la Comunidad de Madrid por decisiones que, evidentemente, claro que se puede equivocar uno, todos nos podemos equivocar y, de hecho, nos equivocamos con mucha frecuencia. Pero eso no quiere decir que si te equivocas y estás dispuesto a rectificar y estás dispuesto a dialogar y hablar con la gente, pues las cosas siempre se pueden arreglar. Lo que pasa es que hay algunos que no pretenden ningún tipo ni de diálogo, ni de acercamiento, ni de absolutamente nada. Y eso lo hemos visto en el caso del IFEMA, en el caso del Cendal, lo hemos visto después con los problemas que hubo el año pasado con la atención primaria y, por supuesto, lo hemos visto ahora con el tema de las urgencias. Y bueno, pues efectivamente, como usted ha dicho, al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que fueron derrotados de una forma abrumadora porque sacó Isabel Díaz Ayuso sacó más votos que toda la izquierda unida y junta. Pero cuando eso no lo consigues en las urnas, pues entonces vamos a ver si armando ruido en las calles, dentro de los hospitales, etcétera, etcétera, pues si podemos efectivamente derribar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Pues verdes las van a segar, José Antonio, porque como las encuestas sigan como van y quedan 7 meses, menos de 7 meses, ¿no? 6 meses y medio para ese superdomingo, para ese 28 de mayo, pues insisto, cada vez que salen, me da igual que sean 100.000, como si son 200.000, cada vez que salen a la calle le dan 100.000 votos más o 50.000 votos más a Isabel Díaz Ayuso. Y dato mata relato, porque fíjate, tenemos un 60% de médicos. Yo confieso que no soy un profesional en asuntos sanitarios, ni es un ámbito de la pluralidad y, en fin, de todos los asuntos informativos que nos ofrece la actualidad al día, precisamente en el que esté más, digamos, más versado, pero, hombre, procuro leer, hay un 60% de médicos en baja voluntaria. Cuando me dicen los que saben de esto, me decían ayer que el porcentaje normal oscila entre un 10, un 12%, hombre, parece que hay algo raro, ¿no? Un poquito de mala fe por parte, no de todos, no se puede generalizar, pero lo siento mucho, que cada palo aguante su vela. Si fueran bomberos, si fueran policías nacionales, que no lo harían nunca, diría lo mismo. Parece que por parte de algunos sanitarios un poquito de mala fe sí que hay, Vera. No, está claro. Errores puntuales al margen, que ya digo, es lógico que los haya, porque en todas partes los hay, y es lógico que haya y hay problemas con la sanidad pública, no en Madrid, hay en toda España, en todas partes, porque por desgracia es una sanidad que está infradotada y, por desgracia, además está muy endeudada, no tiene medios suficientes y las listas de espera son abrumadoras en todas partes. Hoy veía un caso en la Comunidad Valenciana de una persona a la que le daban una lista de espera que era abrumadoramente grande. Claro, se da la circunstancia de que los sanitarios y, por supuesto, militantes de la sanidad valenciana, socialistas, podemitas, etcétera, han venido a Madrid en autobuses para manifestarse en contra de Isabel Díaz Ayuso. Esto parece que no lo sabemos, pero sí que lo sabemos. Ha sido orquestado, se ha organizado para que venga gente desde toda España a manifestarse en contra de Isabel Díaz Ayuso. Por unos problemas que, claro que los hay en la sanidad, como los hay en toda la sanidad pública. En Cantabria, lo estamos viendo ahora porque había otra huelga de médicos, pero los hay en el resto de España. El problema, por ejemplo, con las residencias fue, donde más acusado fue en Aragón. ¿Quién habló de los problemas de las residencias en Aragón? No habló nadie. ¿Por qué? Pues porque el objetivo está en la Comunidad de Madrid y está en Isabel Díaz Ayuso, porque efectivamente es una persona que llama las cosas por su nombre. Y hoy, por ejemplo, ha dicho una cosa que no me ha pasado desapercibida, que es muy importante, efectos, por ejemplo, del tema de la resolución del Gobierno de España con relación al tema de la sedición de los golpistas catalanes. Y ha dicho una cosa, cuidado, porque aquí lo que hay es un plan, y el plan es establecer la República Federal en España. Y, por tanto, todo esto son pasos que se van dando poco a poco para llegar al objetivo último, que será el referéndum, para al final un referéndum pactado para llegar a una federación en la que haya un Estado catalán asociado libremente, entre comillas, a España. Perdón por esta digresión. Tiene que ver, porque yo empezaba, perdóname, esta mañana mi editorial en otro medio, bueno, en mi otro programa que es La Retaguardia, en Periodista Digital, diciendo exactamente eso y conexionando, disculpen el palabro, que no está admitido por la RAE, conectando todos esos elementos que conecta ahora Vera también, porque son pertinentes. Hay todo un plan que no es un plan B y un plan A de devolver a España a una situación muy parecida a la de 1934 y a la posibilidad de un golpe de Estado. Los golpes de Estado ya no se dan con tanques, cójanse ustedes a los clásicos, no falta que lean a Curcio Malaparte, hay muchísimos otros que hablan del control y de la toma de poder y después el ir desmontando desde dentro las instituciones del Estado. Y eso es en lo que está la izquierda y eso yo creo que es pertinente, José Antonio. Entre otras cosas, Eurico, ahí tiene usted, por ejemplo, toda la estrategia del Foro de Sao Paulo que se ha venido cumpliendo milimétricamente en toda América Latina y, claro, ahí en el Foro de Sao Paulo, aparte de que la padrina Zapatero, porque fue inductor, quien está metido es Podemos. Y una parte fundamental es ganar en la calle lo que no podemos ganar en las urnas. Eso está así escrito. Las revueltas que hubo en Chile, que hubo en Colombia, que está habiendo en este momento en Ecuador y que ha habido en toda América Latina antes de elecciones, que, por cierto, se han ganado en la mayor parte de los casos, milimétricamente, curiosamente, siempre se ganan milimétricamente. Bueno, sí, pero previamente con unas manifestaciones y unas algaradas callejeras que desde luego son, están previstas, no es que surjan de la nada,
porque los problemas en ocasiones se pueden ocasionar, como usted y yo bien sabemos y como sabe casi todo el mundo. Cuando quieres crear un problema, lo creas, sobre todo si tienes a gente infiltrada en los puestos clave en donde se pueden organizar esos problemas. Está meridianamente claro. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. Cuídate y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias.